Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por la mañana escucharás mi voz.
mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, y el malvado es tu puesto, y el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyendo a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, oh júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como el escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sayón como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de carne.
del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo un grito unánime gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad, el Rey se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mostraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los fieles de Tesalónica. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora. Bendito sea. Para guiar nuestros pasos por
por los siglos de los siglos. Amén. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu, que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Recibimos con mucha alegría a la peregrinación, ingeniería, costos y servicios en el 26º aniversario de su fundación. Bienvenidos, hermanos peregrinos. Esta Santa Misa se aplica por ustedes, por su trabajo, por su familia y por todas sus necesidades espirituales y materiales. Qué bueno que año con año se organizan para venir a expresar su amor, su cariño a la Santísima Virgen María de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. También en esta misa pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Y durante el mes de noviembre, en todas las misas del Cabildo, se pide por los nombres de, o por las personas cuyos nombres están escritos en frente del altar y que ya han sido llamados por Dios a su presencia. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos creaste a tu imagen y quisiste que tu Hijo padeciera la muerte por nosotros, concédenos permanecer siempre vigilantes en la oración, para que merezcamos salir de este mundo sin mancha de pecado y descansar llenos de gozo en el seno de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: «Vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias». Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la Alianza Santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor,
pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. De los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le contestó: «Señor, que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recobró la vista
y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. El primer libro de los Macabeos nos habla de lo que sucedió a partir del año 175 antes de Jesucristo, cuando el rey Antíoco Epifanes, que era de los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, empezó a gobernar en lo que ahora es Tierra Santa y otros territorios. Y él quiso imponer la cultura helénica, la religión que seguían los griegos. Y entonces empezó una política persecutoria contra los israelitas, prohibió que guardaran el sábado, que tuvieran el rito de la circuncisión, les obligó a comer alimentos prohibidos por la ley, hizo quemar los ejemplares de la ley, y todo esto fue posible en parte porque un grupo de israelitas de las clases altas quisieron asemejarse a los griegos. No querían sufrir la discriminación que suponía seguir la religión hebrea, y por eso apoyaron estas iniciativas del rey. Sin embargo, un buen grupo de judíos, sobre todo de las clases bajas, capitaneados por Matatías y luego por sus hijos, los Macabeos, en especial Judas Macabeo, se levantan contra esa opresión y empieza, pues, una guerrilla para defender su religión. Fue un periodo donde hubo muchos mártires entre los israelitas. Y es algo similar a lo que están sufriendo ahora cristianos allá en Medio Oriente, en Siria y en Irak, o en otras partes del mundo, en algunos lugares de África. O también es lo que están sufriendo en el Estado Islámico algunos musulmanes que no son radicales. O personas de otros grupos religiosos, y en donde tienen que huir, porque si no se exponen a ser asesinados de una manera brutal. Y esto ha generado un dolor inmenso. El Papa precisamente ayer decía que matar a alguien en nombre de Dios es una de las blasfemias más grandes que puede haber. Porque una religión no se puede imponer a nadie. El camino de la imposición de la violencia para nada es querido por Dios, sino que la religión se debe de transmitir a través de la predicación del convencimiento y del ejemplo de vida, de las obras. Eso es fundamental en todo apostolado,
en el cristianismo, también en todas las demás religiones. En el Evangelio de hoy vemos el ejemplo de este ciego que en el texto de San Marcos se llama Bartimeo, aquí en San Lucas no se menciona su nombre. Él era una persona que había escuchado acerca de lo que Jesús estaba realizando, de los milagros, y era una persona que tenía una cierta instrucción en la religión. Por eso le llama hijo de David, que significa Mesías. O sea, este hombre, cuando oye que Jesús está pasando por ahí, después de haber indagado quién era y qué era lo que estaba haciendo, lo proclama hijo de David. Lo que indica que tenía una cierta cultura religiosa, se interesaba por las cosas de Dios. Y luego le dice, ten compasión de mí. Y la gente quería que se callara, pero este hombre supera todos los obstáculos y vuelve una y otra vez a decirle a Jesús, ten compasión de mí. Nuestro Señor tiene misericordia de él y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él también tiene misericordia de todos nosotros. Está dispuesto siempre a ayudarnos, a darnos una mano, a alentarnos en el camino de la vida y a darnos muchas cosas que necesitamos para seguir adelante en ese camino hacia la salvación. Obviamente, este ciego le dice, Señor, que vea. Y Jesús le responde, tu fe te ha curado, vete en paz. O sea, para indicar que esa curación se debe sobre todo a la fe que este ciego tenía en Jesús. Y esta curación hace que él empiece una vida nueva. No era un ciego de nacimiento, no se habla en el Evangelio de que desde el nacimiento fuera ciego, sino que había perdido la vista. Pero con la fe en Jesús vuelve a recuperarla. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Se pone a seguir a Jesús. Es un auténtico discípulo, porque el discípulo es el que sigue al Maestro. En este caso, el que sigue a nuestro Señor. Sí, la vida cristiana implica siempre una constante búsqueda de Dios, una constante búsqueda de Jesús. Y Él es el único que nos da esa luz que nos ilumina y nos ayuda a ver cuál es el camino que debemos de seguir en la vida. Pero ese camino ciertamente es de seguimiento al Maestro. A eso estamos llamados todos los bautizados. Y ese seguimiento a Jesús implica tratar de tener sus actitudes, de seguir sus enseñanzas, de ver la vida como Él la veía, de relacionarnos con nuestro Padre Dios como Él se relacionaba, y de esa actitud de servicio constante que Él tuvo, dispuesto siempre a ayudar a los demás a ejercer la misericordia. Y en este camino de la vida de seguimiento a Jesús, algo que nos ayuda a entenderlo son las peregrinaciones. En estos meses
Hay muchas peregrinaciones aquí al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Una peregrinación siempre parte de un principio, que es donde se reúnen los peregrinos y que llega a una meta, que en este caso es aquí la Basílica de Santa María de Guadalupe. Esa peregrinación implica un esfuerzo de venir caminando. Es algo que también implica una comunidad que se organiza para venir en peregrinación y que deben de apoyarse para seguir adelante. En una peregrinación siempre es indispensable la oración de unos por otros. Es indispensable también tener ciertas fuerzas para hacer el recorrido, y pues para esto se necesita una cierta alimentación, porque una persona totalmente desnutrida no puede realizar este camino. Y una peregrinación siempre es un momento de alegría, de gozo por vivir la fe. Pues bien, así es la vida cristiana. Tenemos un comienzo, que es el bautismo. Tenemos una meta, que es el momento de nuestro encuentro con Dios, donde Él nos va a ofrecer el banquete eterno. Para realizar ese camino de nuestra vida cristiana necesitamos el alimento que nos da fuerza y que es la Eucaristía. En ese camino de nuestra vida cristiana necesitamos orar unos por otros. Necesitamos ayudarnos, porque una persona, por ejemplo, que nunca ha venido, viene por primera vez, necesita de los demás para saber qué camino tomar hacia el santuario. Pues también en el camino de nuestra vida necesitamos la ayuda de los demás, el consejo de los demás para seguir a Cristo Jesús. Y si alguien en ese camino de la vida no quiere seguir adelante o quiere irse por otra senda que no lleva a la meta, los demás necesitamos ayudarlo para que vuelva otra vez al sendero que es Jesucristo. Aquí, en estas peregrinaciones, hay también el deseo de ese encuentro con María Santísima de Guadalupe, que nos brinda su cariño maternal, su aliento, que nos orienta y nos conduce hacia Jesús, que siempre nos da palabras de confianza para no desfallecer en la vida a pesar de pruebas por las que tengamos que pasar. Ya desde el siglo XVI, poco después de las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe a San Juan Diego, hay datos de peregrinaciones, primero de los habitantes de la Ciudad de México y también de los pueblos indígenas que rodeaban la capital, se organizaban para venir aquí, sobre todo en torno a la fiesta titular, que en un principio era el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen. Y luego en el siglo XVII se organizaban los distintos pueblos indígenas en torno a la fiesta de los naturales, que era precisamente en el mes de noviembre, y venían muchas comunidades de diversas partes y celebraban la Eucaristía y expresaban su fe a través de las danzas y de los cantos.
Ya en el siglo XVIII están los datos que cuando había alguna tragedia, temblores, sequía, hambrunas, inundaciones, iban al santuario de Guadalupe o a otros santuarios marianos, como a la Nuestra Señora de los Remedios, y ahí se organizaban novenarios donde asistía toda la sociedad novohispana de entonces. Es cuando se declara a María de Guadalupe primero patrona de la Ciudad de México, luego patrona de la Nueva España en 1746. Y en el siglo XIX, hacia el año 1830, o sea, poco después de la independencia, empiezan las diócesis a organizarse para venir a celebrar alguna fiesta de la Virgen o algún día 12 de cada mes. Y entonces empiezan las peregrinaciones diocesanas un día al año. Poco a poco el mundo del trabajo se va integrando estas peregrinaciones a este santuario, de tal manera que María de Guadalupe une a todos los mexicanos en torno a Cristo. Y es algo extraordinario lo que se vive en este santuario, que una buena parte del mundo del trabajo viene aquí a postrarse a las plantas de la Santísima Virgen, agradecer por todos los beneficios y a pedir su ayuda y sobre todo a manifestar esa alegría de ser cristianos, de ser católicos. Que ella a ustedes, peregrinos que vienen de ingeniería, costos y servicios y que celebran el 26º aniversario de su fundación, esta peregrinación los aliente en su fe y también los aliente a ofrecerle a Dios todas sus actividades, su trabajo, los ayude a permanecer siempre unidos, apoyándose, ayudándose, ejerciendo la misericordia de unos con otros. Que ella, pues, los aliente, los llene de paz y de alegría. Pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras oraciones. Oremos diciendo: escucha a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la peregrinación de ingeniería, costos y servicios en su 26 aniversario de su fundación, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Y por nuestros difuntos, en especial por aquellos cuyos nombres están escritos enfrente del altar, oremos. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Así como venciste nuestra muerte, Señor, con la muerte de tu unigénito, así también concédenos por la eficacia este sacramento, que obedeciendo a tu voluntad hasta la muerte salgamos de este mundo llenos de paz y de confianza, hechos partícipes de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición,
mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Norberto, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia para todos los hombres, que se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, a compartir el pan.
Oremos. Habiendo recibido por estos misterios la prenda de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que el auxilio de tu amor nos ayude en el momento de nuestra muerte y que venciendo las tentaciones del enemigo seamos acogidos en el seno de tu eterna gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, sus veladoras, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz.